próximos meses tenemos dos cosas muy importantes, que una de ellas es común a todas las corporaciones, que es que hemos empezado las licitaciones de los suministros y servicios en donde nosotros éramos deficitarios. Estábamos comprando a proveedores muchas cuestiones y elementos que tenían que haber sido licitados previamente por corporaciones anteriores y por lo que sea no fueron licitados, y ahora nosotros hemos empezado en ese proceso para cumplir correctamente con la ley de contratos. Eso es muy importante y nos ha costado mucho, porque a los ayuntamientos pequeños esa gestión de esas licitaciones nos cuesta, especialmente al tener el personal pues limitado. Y luego, por otro lado, tenemos unos meses próximos llenos de licitaciones también de obras que estaban pendientes, que tenemos dentro de los presupuestos y que vamos a sacar paulatinamente. Una de ellas ya fue licitada y adjudicada, que es la Casa Grande. La Casa Grande es una casa emblemática de arquitectura tradicional canaria, emblemática en la zona, si acaso hay dos similares en la comarca, y que había entrado en un proceso de franca ruina porque había perdido la cubierta. La casa era propiedad del Cabildo y la finca circundante, que viene teniendo alrededor de 40.000 metros cuadrados, y en el mandato anterior el Cabildo la cedió al Ayuntamiento. Con eso, más una parte del presupuesto total que nos dio el Cabildo y otra parte que es municipal, pues hemos abordado primero la conservación inicial para que no se siguiera deteriorando, una serie de obritas que se hicieron para que no se siguiera deteriorando. El proyecto, que ya fue abonado, entregado, y la licitación de ese proyecto, que ha sido recientemente adjudicada por un importe de unos 700.000 euros. En el futuro, es decir, en el futuro próximo, porque la obra tiene un plazo de ejecución de 8 meses, vamos a tener de nuevo rehabilitada al servicio de los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla y desde luego de todos nuestros visitantes, un ejemplo de arquitectura tradicional doméstica que para nosotros es emblemática, que se llama la Casa Grande y que está ubicada en el barrio de Las Rosas de este municipio. Por tanto, una buena noticia, una excelente noticia para ese barrio, que además prácticamente todas las familias estuvieron vinculadas a la agricultura y ganadería que se hacía en ese recinto, y que van a tener la suerte de volverlo a ver rehabilitado y de poder ser copropietarios, coparticipantes de las actividades que se hagan en ese recinto. Sí, nosotros le damos muchísima importancia al empleo, le hemos dado siempre mucha importancia, y le damos importancia en las tres grandes patas que tiene el empleo. El primero, el mimo de nuestros planes de empleo, lo que llama la gente los convenios. Los mimamos especialmente porque nosotros aportamos incluso un poco más del aporte económico del propio Servicio Canario de Empleo. Nosotros tenemos una partida presupuestaria que, desde que salimos de la situación de déficit en que nos encontramos el Ayuntamiento en el año 2015, pues incorporamos dentro de nuestro presupuesto, reservamos una bolsa justamente para incorporar dentro de los planes de empleo que nos vienen de fuera una cantidad similar, un poquito mayor. Por tanto, se duplica la posibilidad de nuestra gente de entrar en un plan de empleo. La otra pata, la otra gran pata es que el ayuntamiento, como todo el mundo sabe, pese a este cuidado que tenemos con los planes de empleo, no tiene competencias en empleo, no tiene ninguna competencia en empleo, pero sí podemos ayudar a nuestros vecinos a que sean empleables, más empleables. ¿Y cómo lo son? Pues no mirando exclusivamente para los posibles convenios que salgan del ayuntamiento, sino siendo autónomos en la búsqueda de empleo, en la búsqueda y en la empleabilidad. Para eso se necesita formación, dos tipos de formaciones, una que capacite para algunas habilidades que posiblemente la formación inicial o profesional de los vecinos no les dé,
porque se abren nuevos nichos de empleo y deben capacitarse, y otra de autoestima y autoventa de la propia persona. Porque en muchas ocasiones nos encontramos con personas con muchas capacidades, pero que son incapaces de definirlas de cara al empleador. Y ahí le estamos ayudando, en esa formación para el empleo, que tiene esas dos patas. Tiene la parte de capacitación profesional y otra de capacitación en la búsqueda activa de empleo. Eso nos ha dado buen resultado. Y nos ha dado buen resultado porque es una parte importante de que nosotros en el año 2015 encontramos el ayuntamiento con 800 y pico desempleados y en este momento no llegamos a los 500. Hemos disminuido casi a la mitad el número de desempleados y una gran parte de esa disminución está, digamos, alrededor de ese modelo formativo y de mejora de la venta de las propias capacidades que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Bueno, pues no se pueden gastar porque nosotros normalmente nuestro presupuesto es muy limitado y lo tenemos que ajustar al máximo para que no nos falte dinero para las dos grandes capítulos que tenemos que administrar, por decirlo de alguna manera, el personal, que ocupa un poco más de la mitad del presupuesto, y luego los gastos corrientes más suministros, el agua, la luz, los suministros corrientes, el mantenimiento de determinados servicios, como puede ser la escuela infantil, la ludoteca. Bueno, todo eso lleva una cantidad de dinero apreciable que tenemos que presupuestarlo para que no nos falte dinero. Pero a la vez, como en cualquier casa de familia, hacemos nuestros ahorros. Y a final de año, y por eso estamos en buenas condiciones económicas, pues normalmente tenemos un superávit. Ese superávit la ley no nos deja sino aplicarlo a inversiones financieramente sostenibles. Y a lo largo de estos tres últimos años lo hemos hecho. Pero en algún momento esas inversiones no se pueden ejecutar en el plazo correspondiente. Y entonces la ley dice, si no te lo has gastado, lo dejas en la hucha. Y lo tenemos en la hucha, porque algunas inversiones, concretamente una muy importante que tenía que ver con compra de terrenos para ser viario municipal, pues los terrenos se han resistido a ser comprados, no por los propietarios, sino por las propias condiciones del terreno. Los terrenos, como todos sabemos, pues en una gran cantidad no están registrados, el trámite no es automático, sino hay que convocar a los herederos, hacer un papel de transmisiones, en algunos casos hasta el propio testamento que no existe, y todo eso lleva un trámite largo que a nosotros nos ha hecho no poder ejecutar ese dinero que teníamos para compra de terreno en tiempo y forma. Y eso ahora lo tenemos en remanente. Ese remanente, ¿qué pasa con el remanente? Pues el remanente está en la hucha del ayuntamiento. O sea, ahora mismo o se puede utilizar para pagar deuda. Pero no tenemos deuda. Pero usted como alcalde, ¿eso son intereses? No, y además es que no tenemos deuda. Tenemos un ayuntamiento con cero deuda, con dinero en el banco, pero un dinero en el banco que en este momento no podemos gastar. Que encima te cuesta perra. Que encima nos cuesta perra porque el sistema bancario ha cambiado y sería bueno que todo el mundo supiera que los bancos no nos pagan intereses, nos cobran intereses por tener dinero en el banco. Y eso no, a mí de verdad me parece una perversión. Si mi padre levantara la cabeza se volvía a morir, porque eso no se había visto jamás. Pero en este momento el sistema bancario hace eso. Pero es curioso, voy a completar la frase, porque como no tengo deuda, me castigan y tengo que pagarle intereses al banco. No puedo gastarlo por la ley aquella que enunció el PP en el año 2012, que impedía que nos gastáramos el remanente. Lo que sí puedo hacer, porque tengo capacidad, es pedir un préstamo. Entonces el banco me presta mi dinero, me cobra intereses por el préstamo, pero también me cobra intereses por un dinero que parece que tengo en el banco, pero que me lo prestó. Sí, esa es la perversión del sistema y es una cosa curiosa, perversa y que la gente debería saber. Desde la FECAM no, pero desde el gobierno, la FECAM debe presionar al gobierno del Estado para que esta situación cambie, porque esta situación a los ayuntamientos no nos favorece en absoluto. O sea, cada vez tenemos más cargas, cada vez tenemos más necesidades de cumplir leyes muy restrictivas, demasiado restrictivas.
Claro, yo por... ¿Ayuntamientos que necesitan personas? Efectivamente. También, también bolsas de empleo, para ejecutar obras, no digo bolsas de empleo para no hacer nada, sino para... No, tampoco se puede hacer. Gracias al PP. Gracias al PP, digo yo, ¿no? Porque nos regaló esa ley maravillosa que nos tiene a todos, creo que a todos los alcaldes hablando un poquito solo. Sí, sí, esto es un tema también heredado que vamos poquito a poco dándole solución. Los periodos electorales, con ser muy sanos, porque cada 4 años es posible que un vecino evalúe la gestión de un alcalde y cambiarlo o no cambiarlo, son tan cortos que impiden acometer determinadas obras porque nadie se saca una foto electoral con una tubería enterrada. Entonces, las tuberías enterradas, que son la red de abastecimiento, no sé en los demás municipios, yo creo que son deficitarias en prácticamente todos los municipios, pero en este municipio está muy mal, tan mal que originaba un 60% de pérdida del agua potable, agua que pagábamos, que no llegaba al vecino y que pues de alguna manera se iba. Ese no es solo un gasto económico, es un gasto social. La isla no se puede permitir perder debajo de la tierra, por pérdidas de la red, el 60% del agua potable que compramos a las galerías. Una barbaridad. Por tanto, nosotros paulatinamente lo que estamos haciendo es una inversión paulatina en redes. Estamos sustituyendo nuestra red, que está en muy mal estado, por otras redes. Y así llevamos desde el año 2015. El primer remanente que tuvimos lo gastamos en sustituir una red incorrecta que teníamos, que era una red de riego que se había transformado en una red de agua potable, una cosa totalmente fuera de lugar, y la sustituimos completa. Y a partir de ahí hemos ido sustituyendo muchos metros y kilómetros de tubería a lo largo de estos últimos años. En este momento ya lo estamos notando en la factura del agua. No como quisiéramos, pero sí bastante, bastante. Y estamos en ello. O sea, cada vez que tenemos una rotura, lo que hacemos es descubrimos un tramo largo y la sustituimos. Y luego está la sustitución deliberada, que es por tramos, donde tenemos ya noticias, porque hemos contratado expertos que nos dicen en las zonas donde están habiendo esas pérdidas, más un programa que ha puesto a nuestra disposición el Cabildo, pues estamos sustituyendo de manera deliberada tramos completos de tubería para ir resolviendo este problema de redes absolutamente obsoletas y en muchas ocasiones que ya no dan más de sí para amañarlas para que continúen funcionando. Efectivamente, y a veces convendría que la gente, recordarle a la gente permanentemente que se ha hecho ese trabajo, porque no es una fuentita que se puede ver, no es un jardín precioso de flores que se puede ver, pero sí tiene que ver con algo muy, muy importante y muy sensible, que es el suministro de agua potable y el mantenimiento del equilibrio acuífero de la isla. Es que a veces cuando miramos para determinados modelos de conservación del medio ambiente y nos fijamos exclusivamente en la contaminación del mar, hay que mirar otras cuestiones. Por ejemplo, la red de saneamiento, que también una de las próximas obras de cooperación del Cabildo resuelve totalmente el saneamiento de la zona costera nuestra, completa. Ya hay una parte hecha y hay otra parte que hay que hacer. ¿Qué pasa con el saneamiento? El saneamiento contamina la costa. Muy bien, ¿no? Pero el saneamiento interior, de la isla interior, contamina los terrenos. Contamina, porque las casas con pozos negros contaminan con nitritos y nitratos todos los alrededores y se convierten en zonas contaminadas. Eso en terreno no acuífero, pues no tiene tanta importancia, pero San Juan de la Rambla tiene más de 20 manantiales naturales que están en este momento imposibles de ser utilizados porque el terreno está contaminado. Los acuíferos están contaminados por los pozos negros. Por tanto, en la medida que no podamos resolver el problema de las aguas residuales, pues vamos a tener agua que no podemos utilizar. En este caso, en San Juan de la Rambla, más de 20 manantiales.
Sí. Se nos presenta el borrador de un libro que en este momento está en imprenta, en el que va a tener coparticipación el ayuntamiento, porque así nos lo pidieron, y se va a editar conjuntamente por la Asociación Martín Rodríguez, que es una asociación cultural local, y por el ayuntamiento. Está escrito por don Esteban de León, que es hijo predilecto de la villa de San Juan de la Rambla y también fue alcalde de esta villa. Y ese libro es una descripción muy, muy ajustada de la Semana Santa Ramblera y de todos los elementos que forman parte de la Semana Santa Ramblera. La descripción de los rituales, pero también la descripción de aquella imaginería importante que tenemos y que procesiona en las fechas de Semana Santa. Estaba por hacer, hay dos libros de historia de San Juan de la Rambla, uno que tiene más que ver con el patrimonio religioso, que es el denominado el libro de Ayosa, y hay otro escrito por Oramas, por José Antonio Oramas, de una historia general de San Juan de la Rambla, pero en este caso es un libro muy concreto que trata de la Semana Santa Ramblera y de todos los elementos que rodean a la Semana Santa Ramblera. Efectivamente, ya hablé hace unas semanas con la presidenta de la FECAN, con Mari Brito, y le conté que, bueno, que sería muy interesante que aquellos municipios que oficialmente no son municipios turísticos, pero que sí tenemos elevados valores turísticos, porque tenemos, a mí no me gusta llamarlos turistas, sino visitantes, que vienen por otros elementos, y vienen por elementos que están ligados a experiencias, experiencias en las que participamos muchos municipios, que podrían unirnos ese modelo experiencial. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una ruta religiosa, tenemos también una ruta que se denomina la ruta de la piedra, porque teníamos tres canteras y formaron parte esas canteras de la construcción religiosa y civil de toda la isla, e incluso llegó a exportarse piedra a Cuba. Tenemos una parte muy importante vinculada a la posconquista, con los alzados, es decir, con personas que no entraron dentro del paquete de conquista, o de personas que se sometieron a los conquistadores, y que todo eso tiene toda una trama histórica y en algunos casos incluso relacionada con el ocultismo, con un poco estas teorías un poco más de ciencias ocultas, ¿no? Y tenemos elementos gastronómicos importantes. Todo eso que forma, todo eso forman elementos experienciales que mueve a muchísima gente que quiere visitar territorio, que a lo mejor vienen a la isla, pero que le gustaría tener algún tipo de motivación en las que están inmersos y que les mueve a visitar determinados lugares. Hay personas, por ejemplo, y en mi caso, que cuando voy a una ciudad, si puedo, lo primero que visito es un mercado, porque quiero ver cuál es el producto local. Ese tipo de cosas no está, de alguna manera, sistematizado. Y ese modelo de turismo de experiencias que la isla de Tenerife puede ofrecer de manera masiva, porque si algo nos sobra son lugares distintos y experiencias distintas a lo largo de toda la isla, es lo que debería de alguna manera sistematizarse y nos podría unir a muchos municipios que aparentemente no somos turísticos, pero que sí lo somos. Se lo decía a Mari Brito, aprovechando que este año retomó la presencia institucional de la FECAN en Fitur, y yo creo que debería ser una línea de trabajo interesante turística para los próximos años. Ahí lo dejo, intentaré seguir convenciendo a más gente, pero que creo que es una buena línea de trabajo.